¿En qué momento se hizo esa fila? Así fue como este lunes fueron recibidos los estudiantes del Liceo Las Esperanzas en Pérez Celedón. La intención era que los jóvenes se motivaran más y comenzaran un curso lectivo de una mejor manera. Saludo a todos los televidentes de Caracas, este prestigioso medio de comunicación de la zona sur y de todo el mundo, ¿verdad? Porque también se ve a través de internet en todo el planeta. Gracias a Dios, muy agradecidos por tantas bendiciones, por empezar un día inaugural del curso lectivo con fiesta. Hemos traído algunas brincabrincas, algunos juegos y actividades para que los muchachos empiecen con alegría, con optimismo, con esperanza este curso lectivo 2020. Esperamos que ellos disfruten estando con nosotros, que hayan realizado una buena opción para prepararse para la vida. Lo que nació como telesecundaria en 1999 y se convirtió en un liceo de innovaciones educativas en el 2002, ahora es un ejemplo de institución donde quienes estudian aquí se sienten complacidos. En el Liceo Las Esperanzas, por ejemplo, se cuenta con un moderno laboratorio de ciencias que permite a los alumnos conocer más, investigar y explorar. Bueno, el Liceo Las Esperanzas, aparte que es una institución del programa de innovaciones educativas, que ofrece salidas fuertes en el aprendizaje del segundo idioma, como es el inglés, también queremos este año reforzar el uso de las herramientas tecnológicas para darles 5 lecciones de informática educativa a cada uno de los grupos, de forma que ellos se fortalezcan ese uso de habilidades en el campo de la tecnología informática, que puedan ir de la mano el idioma, el segundo idioma que es el inglés, con la tecnología, que puedan ellos egresarse desde la institución, formarse cada año con buen conocimiento en esas dos ramas tan importantes en esos tiempos, que les van a permitir adquirir conocimientos útiles para vivir, para enfrentarse a todos los retos que presenta la economía actual, el mundo actual, las exigencias de la nueva época que estamos viviendo. De esta manera arrancaron de una manera muy distinta en el Liceo Las Esperanzas.